Bueno, pues yo sigo caminando las calles aquí de la comunidad de Las Cotorras. Ah, aquí vengo, está la humedad. Empieza que la humedad, el calorcito, pero sabroso, ¿ya? Y vengo con. Aquí vi a las niñas ahorita. Ando mocoso. Ando muy mocoso. Compartan nuestras transmisiones. Esto es lo que hacen ustedes, ¿eh? Gracias, Francesca. Gracias, Francesca de Sombrerete. Dios pague. Dios bendiga. Gracias a Francesca de Sombrerete, pues hoy también estamos aquí, ¿eh? ¡Fasú! El calor está sabroso, oiga. Y aquí andamos. Oiga, yo las miré ahorita aquí. Sí eran. No veo movimiento, oiga. Y las hormigas andan, pero sí. Oiga, no veo movimiento. ¡Buenos días! ¿No están las niñas, oiga? Ahorita las miré, ¿no? ¿Hasta dónde, oiga? ¿Mande? ¿Andarán en la tienda? Roberto Mendoza Pérez. Pues aquí estoy. Compartan nuestras transmisiones. ¿Te cierran las niñas ahorita? Hay que ir a. Saludos, Roberto Mendoza Pérez. Saludos desde Houston, Texas. Pues aquí estoy yo. Está el calor, oiga, está apremiante. El calor está apremiante ahorita, está pero sabroso. ¿Dónde está la tienda lejos, oiga? Allá está abajo la tienda. Vaya, asome, haciéndome mi pitirico. Que aquí está abajo, dicen. Así es. Buenos días. Buenos días. Compartan nuestras transmisiones. Brenda Chávez, buenos días, Chago. Que tengas un lindo día. Gracias, Roberto Mendoza. Soy Roberta. Ay, ya ve. Yo a los unos los quiero hacer otros y a las otras los quiero hacer estos. Y de aquel Peter Pandra. Basta ya. Isabel Mata, Mario Muñoz, Fresport, mi playa favorita. Fresport. No se equivocaría de canal este. Soy mujer, chajo. Ay, es mujer. Ande, mija, es mujer, pues venga, quíteme la mendiga hormiga que me está picando acá en el pescuello. Ya ve, le dije. Pues yo ya no sé si soy mujer o hombre con tanto piquete. Ya no sé si qué soy. Ya estoy como el trópico de Cáncer. Marta Hernández, ¿cómo se llama ese pueblo? Mija, para que no esté con el pendiente y no se coma las uñas y no se le vaya a despintar el pelo ni se vaya a enojar, aquí se llaman Las Cotorras. Pertenecen a nombre de Dios Durango. Aquí se llaman Las Cotorras. Ay, ay. Ando buscando un palo con qué rascarme, mija. Espérese, voy como los marranos. Espérese, no me alcanzo. Mire, voy como los marranos. Ay, disculpen. Déjenme rasco la espalda. Espérense, ya. Sabroso. Ah, su madre. Me estoy rascando, pero. Oiga, ¿sí escucha? Como estoy como los cerdos. Rascándome la pared, oiga. Ajá. Aquí de nuevo, bienvenida, Angie. Mercedes. Saludos a Paloma también, que está trabajando ahorita. Al jefe Diego. No sé si el jefe Diego esté trabajando ahorita, van de tarde o no, que andaba de día. Chiquis, mi chiquis. Rivera, fuerte abrazo. Oiga, en serio, me estaba rascando como los pues. ¿Quién no se rascó en una esquina, oiga? ¿Quién no se rascó? Por las que no saludan. Hola. Les ganó el rancho. ¿Qué andan pegando, oiga? Ah. Yo pensé que andaban pegando el chicle, pero no. No. Mari Zavala dice, buenas tardes, Chago. Dice, en Fort Worth, Texas, dice, también hay mucho
está muy caliente, dice, no se aguanta, saludos, Chago. Dice, sí, Chago, dice, aquí en Fresport hay muchos refinerías, como... Es como un oso. Ay, mi chiquis, mija. Ay, si parece que es un cerdote, yo, mire. Ya, mire. Haga de cuenta, Chago. Haga de cuenta. Mire, mire. Mira, papá. Mira, mira. China, 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 China. China, 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 China. China, 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 China. Haga de cuenta, Chago, ahorita rascándose. China, 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 China. Hablamos el mismo idioma. China, 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 China. China, 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 China. China, 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 China. Ya la hipnoticé. China, 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 China. Ah, mira, está petacona, está petacona. Señor, ¿por qué no va papá Piedras Azules Chalchihuites? Mi Marta Hernández, mija, yo quisiera ir a Japón. Pero con dinero baila el perro. Y sin dinero bailo como perro. Saludos a mi Pimpón. Buenas tardes, ¿dónde anda? Ando acá en Las Cotorras. En nombre de Dios, Durango, mi Pimpón. Ando acá, viejón. Vean las calamidades. Vean las condiciones en que viva la... El 90% de la gente vive en estas condiciones. Bueno, ayer era un muladar. Ahora es un... Ya es un... Pues un... Uf, es una supercasota. Dice, manda saludos. Ese es para Arturo Sánchez. Dice, hasta la colonia Flores García. Yo te mando. Sí, mija, pero no me vaya a mandar allá a Chihuahua un baile. Baila conmigo. Y de caderita. Claro que sí, pero no me digan mando, háganlo, por favor, porque luego me ponen aquí, te voy a mandar, y muchos dicen, ay, los paisanos madres, ¿qué? 433-103-3630, ahí está mi número de WhatsApp, para que me mande, mija, pero no me mande tan lejos, ahí está, y no ando tóxico, bueno, mientras que llegan, sí, ya está la... Se me rompió el encanto. Me rompieron el encanto con la cochina ustedes. Portland Joshua. ¿Sí ve la cochina? ¿Cómo corrió? Elsa Vázquez dice, chavos, saludos a toda mi raza de nombre de Dios. Saludotes. Compartan la raza de nombre de Dios, ¿eh? Compartan. Ando en su municipio. Traigo ropa. Ahorita voy para Paso Real. Ah, no, para las cuevas. Con un señor que hizo una casa, oiga, abajo de la tierra. Vean nada más, ahorita qué verde. Ahí viene Pitirico. Mira las calles. ¿Está bueno el calor, compadre? ¿Nada? ¿Eh? Ya escucharon ustedes, paisas. Ya lo escucharon. ¿Qué te dijeron, Peter? Dímelo para que la gente sepa. No, pues la misma gente nos dijo que pues de hecho la vez pasada ya de que salieron, pasaron las niñas a saludar a los paisanos aquí. Cuando hicimos la entrevista con la señora, que este Manuelito vino aquí con ellas. Y se las hizo de emoción, que les dijo que pues si iban a ayudar, que les ayudaran de por su parte, ¿no? Que tuvieran como de intérprete sus hijas, que las ayudaran, que, o sea, ya ve cómo es él, que pensaba él que por las niñas de él las iban a ayudar a ellas. Y de ahí empieza a comentar la gente que pues dice el papá que ya no quiere que salgan con nosotros. Que estén amenazadas. De hecho, ahorita que llegamos con las niñas, les dijimos, es que estamos almorzando, pero antes de eso, unas hacían como que, ching, ya nos encontraron. Como queriéndonos dar a entender que efectivamente, que el papá las tiene amenazadas, de que ya no salgan con nosotros. ¿Cómo ve? Así está la situación. No, vámonos. No, nosotros no vamos a buscarnos problemas con nadie, paisas. Yo les había dicho a ustedes que él anda completamente mal, metido en las drogas. Yo se los había dicho. Nosotros venimos, pero no se preocupen. Hay muchos más niñas y niños que necesitan del apoyo de ustedes. De hecho, la niña aquí, la más pequeñita, hasta entró corriendo. Donde no nos dio la cara, se mejor entró. Como que tienen ya miedo ellas. Se les vio un miedo en su rostro, como que, no, ya vámonos. Vete. Por eso la señora huyó, ¿da? Pues vean, ustedes vean, valórenlo. Yo les dije a otras que vienen que sí anda mal en las drogas. Nosotros hay que abrirnos, ciertamente, necesitamos abrirnos nosotros de aquí.
Pero bueno, nosotros los traemos lo que ustedes mandan. Y hay muchos niños, ahorita vamos, hay muchos niños en toda esta área que necesitan de su ayuda. Peter, pues vámonos. Sí, yo digo que vamos. Vámonos, Peterico. Buscamos un problema. Sí, no, nosotros no tenemos necesidad de buscarnos problemas porque hay más gente, vea. Yo le decía que necesitan hule y no lo vamos a hacer, por ejemplo. Él piensa que lo están, ustedes, sus hijas de él son las que están para que ayuden a la demás gente, ¿eh? Pero es mejor así. Vámonos. Vámonos, mi Pitirico. Vámonos. Vámonos, vámonos. Pues así es la situación que prevalece. Ya no quiere dar la cara, dice que le diga a la gente, a nosotros, no él. ¿Cómo? Sí, que toda la gente nos diga que ya no quiere que salgan, sus hijas. O sea, como que él ya no nos quiere dar la cara. De igual manera le dijo a la señora, dijo, dígale a Chago que por favor no me ande ya sacando a las niñas para que ya no salga ni en Facebook ni en las redes sociales, que así le dijo. El señor, vean nada más, y por eso la señora se fue huyendo. Se fue huyendo. Y mira este, mire. Este va entretenido bigotándose un... Mira el tomate. Vea el tomate. No le miento, ya la señora ya fue por ellas. Y las niñas no quieren salir. Es un miedo que se les ve que tienen ya las niñas. A mí de la señora le preguntamos a ver qué onda. Si quiere le damos un poquito para allá. Y le preguntamos a ver. Y este bigotamos el tomate, mírelo. Para que vean que no es cosa de uno, ¿verdad? Ahí viene la señora, la que fue. Ahí está, mírala, ahí está. ¿Ahí ya? Sí. Ella misma nos dijo. También ella misma nos dijo. ¿Qué les dijo? Que este muchacho dijo que no quería que sus hijas se vieran. A ver, venga, diga. Señora. Dígame, ¿qué pasó? ¿Puede venir por este otro lado para que nos diga lo que le dijo Manuel? ¿Qué pasó? A ver, díganme, porque yo no entendí nada. ¿Se molestó el joven? Mamá, no me grabe. Tengo que, mija, porque, o sea, pues estamos al aire y yo no entendí. Es que lo va a ver y me va a a mí. ¿La maltrata? Sí. ¿Pero por qué? Pues es una realidad. No, yo no lo inventé esto. Pues es que, mire, me dijo a mí, y yo hasta yo sí, yo le dije yo a él, a mí no me digas nada, dice, si tanto pues dile a él, a mí qué me dices. Y yo ya nomás así le dije. Lo único que dijo... que para qué había metido yo a las niñas, que para qué las estaban grabando ahí conmigo. Que si me iba a ayudar, que le dijera que me ayudara nomás a mí, que no anduviera subiendo a las niñas al Face. Pero ellos vinieron a saludarnos a nosotros, ¿no? Pues ahí está, no está bueno, señor, échale ganas. Así me dijo. ¿Y se molestó ya? Sí, no. Me quedan las drogas. Ya. Antes, si nomás le contara, pero pues a mí no me interesa, ¿verdad? Bueno, ándele pues, gracias. Vámonos, Pitirico. No, es que le mandé a hablar a mi hermano para que me diga a ver cómo le puedo poner allí. Ajá. Y él es el que me está haciendo ahí. Ándele pues, Margaret, ¿sí? La está asesorando. Sí. Muy bien. Vámonos. A ver cómo las puedo poner. Ándele pues. Ándele pues, bueno, pues ya ni modo, se retira el apoyo de aquí. Pues es que sí se enoja. Yo sí digo, ¿verdad? Pues gente malagradecida de que todavía les echa uno la mano. Bueno, como ustedes. Y no saben agradecer. Pues pobre señor, la esposa de él, ¿no? Está sufriendo. Sí, andan igual, los dos. A ver, María Purísima, vámonos, Peter. Vamos, ándele pues. Por atrás, mijo, échate. Sí, aquí nos acomodo. Adiós. Isabel Mata, vámonos. Aquí hay... Vámonos. Vámonos al venao. Venaito. Pues qué triste por las niñas. Sí, así es. Adiós. Sí, mi Jorge Salgado. Vea lo que... tristemente... quizás sean buenas personas, pero las drogas... se les comieron. Sí, ya me retiro yo de aquí. Ya me retiro. Elsa Vázquez, señora Mónica. Es un rancho con municipio de Nombre de Dios. Sí, estoy acá en Las Cotorras. Pertenece a Nombre de Dios Durango, Digo, nosotros les traíamos unas...
que nos trajo una señora que es de ahí del de Aguasarca, unas botitas, nos habían pedido unos los zapatos nuevos, y muéstraselos, Mali, nos los traímos. Pues ahorita no va, mire, Dios me, yo le digo una cosa, Dios me va, ahorita me va a poner a las niñas y a los niños, a quien necesita los zapatos que les traíamos a ellas, ellas no tienen la culpa. Y yo se los voy a mostrar para que vea que no, yo no, pues no miento, ¿verdad? Yo nomás le pido a Dios que se retiren de ese vicio, porque está bien cañón, ¿verdad? Muéstrale las cajas, mire, que vienen completamente. Vea, préstame las cajas, mire. Vienen, mire, vea, vea lo que le habíamos comprado a las niñas, mire, 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 ahí está el pitirico, ahí están, mire, mire, sus zapatos, mire, nuevos, mire. Bonitas para la niña, mire. Sí, ya tienen su casita. Oiga, déjenles cuento una cosa, Este hombre la estaba destruyendo por dentro porque decía que le hablaban. Le estaba haciendo unos hoyos. Nomás. Lo que son las drogas. Para sacar una piedra cara de mono. Que para sacar una piedra cara de mono. A ver. Que le hablaban las noches. Y aquí está, miren, aquí están los zapatos. Uno de los otros. Esos, los otros. Sacúdese los pies, fuga. Así es, Nelly Chávez, así es. Sí, trae delirios de persecución, Angie, ciertamente. Y vea los otros, mire. Vea los otros, mire. No le miento. Nuevecitos. Margarita Arellano, pues vea lo que hacen las drogas. Por cierto, voy a tener una entrevista con una mamá. De esas mujeres que no niegan la cruz de su parroquia, de su hijo, que es un drogadicto. Va a ver, va a hablar con los pelos de la mano en la punta, ¿cómo? Pelos de la mano. Así. Así es. Pues aquí va, miren estos ahorita. Dios, solamente le pido a Dios que me ponga a quien los necesite. ¿Cómo ven ustedes? Y aquí vamos. Ni modo. ¿Verdad, Mali, que hubieran visto la cara de las niñas como de miedo? Sí, de miedo. Al ver que nosotros íbamos y las buscábamos. Nomás las hubieran visto. Miedo, Peter. Tenían una cara de miedo. No, pues este hombre, Y, no, Dios, yo ya no quiero hablar, pero no vaya a pasar a mayores. Ana Pérez. Y fíjese, las niñas son quien pagan los platos rotos, niñas indefensas. Por eso hay tanto maltrato infantil. Tantas niñas que mejor prefieren huir de sus casas. Irse con el primero que se les atraviese. El balón, miren, ¿se acuerda que la otra niña más grande había pedido su balón? Así es. Incluso le traemos, bueno, mira, el balón, Mali. No, para que vea que... Ay, Chaco, pues nomás dijiste que las lleva. No, yo les muestro todo, paisano. Yo no tengo nada, yo no tengo nada que ocultar. A final de cuentas, pues todos me conocen lo que soy. Que soy un prángana, que soy de lo peor. Pues sí lo soy, hombre. Pero una cosa sí les digo, ratero, pura madre. Listo. Mire, mire. Ella quería del Barça. Y del Barça se lo trajimos. Ahí lo tiene. ¿Y es que es futre? Uh-huh. ¿Sí es futre? Dime que era de... No, de la marca. Es de lo mejorcito que había el futre. Bueno, cuando... Pues yo hace mucho que ya me... Yo ya me... Antes utilizaba una pelota, ahora me utilizan a mí de pelota. Sí. Sí, Sandra González. Sí, mija, sí. No se equivoca usted nadita, Nadita. Bueno, dice, buenas tardes, señor Santiago. Disculpe, dice, ¿por qué ya no transmite las páginas de YouTube? Mija, se está reestructurando el canal. Estamos dándole mantenimiento. Le estamos dando una depuración. Se le está dando una depuración. Es el Peter que le está dando ese mantenimiento. Es el que se encarga. Nos queda unos 4 días para que quede la actualización ya lista para poder reactivar la plataforma. Pero no se nos desesperen. Pronto les estaremos subiendo todo el contenido que tenemos pendiente.
ya van a tener ahí mucho contenido. Ya nada más no se les olvide darle like y compartan. Seguir compartiendo, ¿verdad? Hay que compartir, hay que compartir. Nelly Chávez dice, y pensar que el mundo entero está así de gente perdida en las drogas y se llevan a la familia. Exactamente, exactamente. Esto de abundar en este tema es importante porque vemos muchos padres que nos cegamos. Mi hija no, mi hijo no, ¿cómo? Cuando ya están más hundidos que una rana, que un cocodrilo y que un hipopótamo. Pobres niñas, sí. Dice, buenas tardes, Chago, Dios lo bendiga. Oiga, el otro día yo les voy a comentar algo. Alguien me dijo, oye, Chago, que me lo quisieron, con eso me quisieron amedrentar a mí. Pero para que a mí me amedrenten de esa forma, y yo lo digo abierta y públicamente, a mí no me gusta andarme por las ramas. Hubo por ahí una confrontante, que tú, que robas, que me dijeron con groserías, con malas palabras, con cosas malas, dice el Santi. Que robas a los paisanos. Que robas a los paisanos, le dije. ¿Cómo? Dime, demuéstramelo con hechos. Porque lo mismo te voy a decir que yo, se están dejando caer a tu esposa. Y dije, pero no te lo puedo comprobar. A ver, dime, ¿cómo? Porque una paisana que te dijo que fueras y le limpiaras no sé qué el panteón y que le dije, y que le cobrabas. Le dije, ah, mijo, no te equivoques, ese es mi trabajo. Yo por mi trabajo cobro tanto. Eso es trabajo, no es robar. Y a mí quien me contrata, le dije, saben. Y lo he dicho, yo no cobro barato, yo cobro mi trabajo. Y no estoy robando a nadie. Le dije, y a mí, ¿cómo ven ustedes? ¿Eso es robar? Yo les digo, ¿qué vete? Yo les cobro tanto. Hay muchos en Sombrerete, contrátenlos a ellos. ¿Eso es robar a la gente? ¿Hablarle con la verdad? Díganmelo, paisanos. Y yo se los consulto a ustedes. Yo se los digo abierta y públicamente. ¿Yo qué necesidad tengo? Vea, los vehículos, pagar fletes, traer, mire, cabeza de coquena a todos, para que cualquier mamarracho, y también para las mujeres, perdón, que yo la estoy robando cuando estoy cobrando mi trabajo. ¿Eso es robar? No, le dije, no, señor, no te equivoques. Cada quien cobra su trabajo. Ve con un herrero. ¿Cuánto me hace una puerta? Ve con otro herrero. Te la va a hacer más barata. Cuando te termine de hacer, te dices, no me gustó el trabajo. No te quejes. ¿Cómo ven? Saludos a la gente en Parral, Chihuahua. Chihuahua. Me va a pegar el azúcar. Oiga, no, gobiérnate. No, mejor me abigoto un mezquite. Pero sí, yo sí quería comentárselos para que sepan, no. Que unas cosas se me van las cabras, la neta sí. Porque no soy perfecto. La neta. Que ando pidiéndoles, como en el. Ahí también unos ahí. Y son face falsos, oiga, son face falsos. Son face falsos que, bueno, están tóxicos como yo. A lo mejor ya les pegó la menopausia. Ya les dio el viejazo a los hombres, porque son hombres de hombres. Poniendo cara en coherencia, le digo, está chido, ¿eh? Está chido eso. No cooperan, no aportan. Pero eso sí, diciendo sandeces. Adiós, el niño diciéndonos adiós. Así es, Mirenio Oliva Saros. En serio, paisas, yo por eso, créanmelo, no, yo no me guardo nada. Y aquí están ahorita el papá
Y la señora aquí en el basurero. Y hasta quisiera llegar a enfrentarlos. ¿Pero para qué? Así es, mi Irene Olivia, dice, adelante, dice el saludo, Chago, desde Zacatecas, gracias a Gladys CG. Saludos. Créame lo que en este asunto, paisas, si fuera fácil, muchos andaríamos. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Yo ando aquí porque Dios me ha bendecido a manos llenas. Con mi familia, con mis hermanos, con mis nietos. Con el pitirico, que luego me cae regordo, pero bueno, es otro punto. Pues así estoy. Nelly Chávez, lo que pasa es que la mayoría de la gente dice, cree que lo que haces es gratis, dice, como de ir a los panteones. No, oiga, es que esos son trabajos especiales. Ve para allá. ¿Por qué no vas para allá? Yo se los dije ahorita, amiga, espérese, todo cuesta. Le dije el del flete ahorita, le dije, cóbreme menos, porque pues también gente mayor, le hablo con respeto. Cóbreme menos, dijo, mi Chago, se gastan llantas, la camioneta gasta aceite, el trabajador es mediodía. No, pues ya me quedé callado, si me pegó por todos lados, ¿verdad? Le dio una paliza. Me dio una tundiza. Cóbreme menos, le dije, no, dijo, no, Chago. Lolo me dijo, gasta aceite. Llantas. Dijo el es mediodía de que se van los muchachos. Y ciertamente es mediodía. Y sí me cobró 600 pesos de flet. Y ve hasta dónde me los traje. Ya por eso, mire, me quedé callado. Vámonos, pítale fuerte. No, que no voy escuchando tus datos. ¿Cómo ve, paisas? Así la situación, pero viva el amor, hombre. Ya, hombre, que eso. Esos de los ruferos son mis ídolos, Peter. Que andan arriba como el Spider-Man corriendo. Que traen un telebrego colgado, clavos, que sacan la pistola, grapas, guantes, traen los cinchos, traen unas pierneras. Sandra González. Dice, eso es no tener vergüenza decir que ustedes roban tanto que han hecho desde que yo los sigo. Dice, si no fuera por ustedes, desde los paisanos, Alexander, seguirían las mismas. Oiga, de veras. Ve a Alexander. Ese fue uno de los... ¡Hombre, ese! Más especiales, ¿verdad? Sí, se me costó... No, hombre, en lo personal, a mí me costó mucho desgaste físico, anímico, moral, me desgastó completamente. Y salimos adelante, gloria a Dios. Y nos ven y nos salvan. Alexa, no, es de Flores García. Sí, por eso. No, ya no lo, yo sí me lo topo, Peter, ya no lo ubico, Ya no lo ubico. Ya estoy cegatón. Hola, Chago, Pitirico, Toretito, Malisquín, cabecita de coquena, la madre del viento, a la Fercita, a todo tu equipo, chambeador, dice que Dios los proteja. Oiga, nos íbamos a traer a Toreto, pero la traen con las firmas de los papeles, que la maestra no llega, que no sé qué, que esto, que fue, que vino, que los pobre Toreto, la traen hecha la manga. Vea este paisaje. Vea este paisaje. Esto paga todo. Mire, yo le voy a decir la neta. ¿Saben qué paga todo, paisas? Para mí. Para mí, Pachago Ramos. Para mí. Un beso del cabeza de coquena. Se lo juro. Un beso. Un beso. Dios le dice, a mí se me olvida, me receté el pinche muchacho. Dame mi beso. Si está de buenas, me lo da. Si no, también me lo da. Señora Agustín Beltrán. Señora Lorena Banda. Chago, le mandé un mensaje a Peter. Hugo Moreno, ahorita lo va a ver, mi Peter. Isabel Caldera. Compramos aguada.
hijo. Buenos días, Lorena. Dígale a Chávez que si compren unos tacos, el taco Andrade. Ah. Yo los mando a pagar. Están junto a Banco Azteca. Mira las chichis cómo se me dan aquí, ¿ra? Cómo me topan con los. ¿Quién dice? Ay, doña Lorena. Ay, todavía me voy ahogando, mija. De la gripa que traigo, se me cerró la cola. Ah, su madre. No, ya empezaron. Tómales café, oiga. No, le voy a hablar una anécdota, vea, vea. Vea este mendigo muchacho. ¿Diablo? Ya se orinaba. Íbamos, ¿en qué íbamos? ¿En esta edad? Íbamos en esta rumbo a la ciudad. Doctor. Íbamos a Durango. A Durango. Y ya se orinaba el cabeza de coquena. Y Peter sacó una de... Se compró un café helado en una botella de vidrio. Y se lo tomó Peter. No, pues ya se orinaba el cabeza de coquena y ya me orino, papá. Y en la que... No, dice, pues este es bueno. Dice la Mariski. Él es bueno para hacer esas cosas. Pues sí. Se orinó re bien en el frasco del café y le dice, papi, ya cuando acabó, dice, papi, tómatelo. ¿Es café? ¿Es café? ¡Tómatelo! Te va a hacer bien, pues tú dices que te lo tomas, te hace bien, papi. Imagínese que se lo tomara, que era café. Ay, digo, muchacho, dije, ¿de dónde se le ocurre tanta cabeza de coquena? ¿De dónde? ¿Quién lo viera tan seriecito, miren? ¿Quién lo viera tan serio? Víctor Delgado, así es, Chago, se dice, porque muchos que tengan, dicen, nunca te lo llevaran al cariño de los tuyos, de esos se van. Y sí, vea, esto es el paraíso. Yo me regocijo con mis sobrinos, con Carlos, con Hugo, con Pelón, con Eriquita. Por cierto, Erika, también mi horoscopitos ayer estuvo cumpliendo años. Con la Fercita, con Toreto, con la empresaria fracasada, con los huevos tiesos. O sea, con mi hermano Chiquis, a mi hermano Facundillo, a mi hermano Chito, a mi hermano Pedro, a mi hermano El Cigarro. O sea, para mí ese es mi paraíso, mi familia. Y yo los disfruto, me vale. Al Junior, ¿verdad? A todos. A todos. Porque se me van, oiga, las cabras. Y vea. Y no les digo cuánto me cuesta la lavada de la troca, ¿eh? No les digo, porque también me dicen, ¿cuánto cobran? Y de aquí vamos, miren. Y voy hasta el venado. ¿Vamos primero al venado? Vamos. Vamos. Venado lampareado. Un lampareado. Muy difícil de venado. Aunque Ay, qué bonito. Vayas, comparta nuestras transmisiones, comparta. Saludando con todo el cariño a la gente de Cardenchos, allá al sheriff, a Hugo, a toda la raza, a la gente de la Constancia. A Lili, a la ranita. A toda la gente bonita de... A todos, mire, qué bonito. Yo cierro aquí esa transmisión. Buenas tardes.